nostre plató no només a l'intercanvi de parelles, sinó a l'erotisme, perquè ho fem amb l'ajuda... En principi, anava d'un llibre que es diu Quiero que me quieras, però no del llibre, sinó de l'autora d'aquest llibre, que és Paloma del Palacio, i també amb l'ajuda de la sexòloga Maria Dolores Pérez Maldonado. Benvingudes les dues, bon dia. Gràcies, hola. Jo no sé si han tingut temps de poder escoltar el que deien la gent del carrer en aquesta enquesta, que almenys de portes cap a fora ningú ha practicat això de l'intercanvi de parelles. Quina opinió els mereix esta enquesta? Sí, hay intercambio de parejas, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente reparo, te tabús en dirlo? Hay mucho reparo en decirlo, en hablarlo, en comentar que se ha ido a esos clubs, pero sí que es en zonas, en Madrid, Barcelona, no sé si en Valencia. En Valencia también. Sí que existen y no hay ningún problema. No hay ambiente sórdido ni nada sencillo. Siempre ve al cap que pot ser la gent jove siga la més llançada a aquest tipus de pràctiques, però també n'hi ha gent més major, amb més edat, que encara que ho calli, ho practiqui, o no? Està reservat per als joves. La gent jove té, a lo millor, altres circuits de trobar gent. Jo crec que això és un poquet més per a la gent més major, que n'hi ha de tot, però la gent més major té hi una possibilitat que a lo millor fora no té. De fet, una persona de 50 anys, diguem, una xica de 50 anys, és la protagonista del llibre de Paloma, Quiero que me quieras, que es maneja, diguem, en uns ambients liberals. Sí. Què significa això? ¿Qué significa un ambiente liberal? Pues es un ambiente donde las personas son exactamente iguales en sus tendencias sexuales que el resto de las personas, lo único que se sienten más libres o diferentes con respecto al resto a la hora de llevar a poner en práctica esas fantasías y, ante todo, respetando, sobre todo lo que sí existe en el mundo liberal es respetar las diferentes identidades, respetar las diferencias y respetar a cada uno en lo que quiere en cada momento. Si hay alguien que quiere algo, hay alguien que va a complacerle. Y decíamos que estas cosas sí que se practican, el intercambio de parejas, uh-huh, el voyerismo, otros aspectos, porque tu libro está basado en hechos reales. Efectivamente. Son todo historias reales. No significa que cada historia sea una historia tal cual. Lo que me ha llevado a escribir este libro ha sido que ha habido tanta gente que me ha ido contando las mismas cosas a lo largo del tiempo que he dicho, esto es una tendencia o existe, no que son los mismos. Habrás tenido que visitar muchos lugares a verte informado. No tanto. ¿No hace falta? No hace falta. Yo no me he metido, estoy más mal informado, por eso estoy aquí. No hace falta. Venga, prende nota. No hace falta. También hay mucha gente, una amiga, un día una compañera del trabajo te cuenta una cosa y te quedas sorprendida. Un amigo una noche en un bar te cuenta la última experiencia que ha tenido, que te quedas tan extrañada que dices, no es posible que me esté contando esta persona esto a mí. Yo te puedo garantizar que mis compañeros de trabajo de momento no me han contado nada. Yo creo que no han tenido ninguna de esas experiencias. O sí, y callen. ¿Cuáles son los tabús que se abordan en el libro? Tabús. Hay un personaje que es tabú, ya no es tanto, pero bueno, efectivamente sí que en algún momento pueden llegar a estar mirados de diferente manera. Hay una mujer lesbiana, la misma protagonista es bisexual, entonces están los dos mundos, mujeres y hombres. Se habla un poco de relaciones sadomasoquistas. Son determinadas actos sexuales que no son los usuales. No es ¿Pero ese, es bueno, normal, sí, o no, María Dolores? Sí, nosotros no podemos hablar de normalidad. No podemos hablar de normalidad. Como tampoco hablamos de bisexualidad. Hablamos de que la persona tiene una tendencia. Uh-huh. Le gustan los hombres, le gustan las mujeres, independientemente de que sea hombre o mujer. Y dentro de que le gusten los hombres, disfruta con mujeres, o al uh-huh, contrario, dentro de que le gusten las mujeres, disfruta con hombres. Pero no contemplamos la bisexualidad, sino que creemos que la orientación está fijada. Uno sí, desea a un hombre o desea a una mujer, pero prueba muchísimas otras cosas. Y claro, la cuestión es que uno se atreve o no se atreve a llevar adelante esos deseos que todos tenemos.
por convencionalismos sociales, por miedo a perder lo que tenemos, por miedo a que las cosas se confundan. Es cierto, los intercambios de pareja y demás pueden ser algo peligroso para una pareja, pero siempre, como tú bien decías, Paloma, si se hace dentro del respeto, siempre con el consenso de los dos miembros, es algo que enriquece. No parlem per tant si és o no normal, però parlem de freqüent. ¿És freqüent o no ho és? És freqüent, més del que se sap. Més del que dius, és, sí, clar, perquè hi ha un moment en el que la parella, hi ha etapes que ja s'han cremat, entonces hi ha que encetar altres noves. I no, què aporta, per exemple? No es pot fer ús d'aquest tipus d'activitat sexual com a trobar una altra parella, no és, home... I si passa? Com a efecte secundari. I si passa, perquè clar, i si passa, doncs tenim que parlar a veure per què ha passat. Vull dir, tu vas a la teua parella a trobar una experiència, però no vas a trobar una parella. Trobes una parella, que bé, benvinguda. A lo millor és que la teua parella ja havia fet el seu recorregut i tenies que encetar una altra etapa. Però això és un bien necessari o un mal necessari, diguem, que és un efecte secundari que no sempre es dona. Bueno. La protagonista de Quiero que me quieran, uh-huh, té 50 anys. Podríem dir que aquesta edat és una edat idònia per a alliberar-se, per a experimentar. Cualquier edad es idónea para liberarse, para experimentar, para decir sí, para decir no, para decir y por qué no. Cualquier edad. Cualquier edad. El sexo... No hi ha edat, per tant, en no hi ha edat. Lo únic no és que edat. Als 50 anys una dona, com que ja ha fet un recorregut en la seva, claro, vida i se pot permetre fer coses que li agraden sense pensar en el que diuen els demés, que és un poc el que moltes vegades tenim que anar tapant les dones, no? Uh-huh. Que no podemos decir explícitamente lo que queremos, además por no quedar como ninfómanas, que en tu libro lo dice, sí, en un capítulo muy bonito, y ella se queja de que la llaman ninfómana cuando es uno que nos han quemado por brujas. Que nos han quemado por brujas. Por tener orgasmos. Entonces, si ¿pot arribar a recomanar desde el punto de vista de una sexóloga, sí, en una consulta, por ejemplo, sí, el intercambio de parelles? Sí, una teràpia? Claro, si els dos volen i s'experiència i ningú se va sentir mal, sí. Igual que provar a una altra persona, vull dir, triar una altra parella en un moment donat, perquè no està cobert tots els àmbits d'aquesta persona, de la seva sexualitat, i necessita un plus. Ay, em ve al cap a mi la pel·lícula aquella d'una proposició indecente, de, sí, Demi Moore, sí, Robert Redford, Woody Harrelson, proposició, que al final, sí, clar, hi ha un conflicte, no pot ser contraproduent en cert sentit. Bueno, n'hi ha que mirar els límits del que cada un vol i per què ho fa. Si es fa en respecte i, com tu dius, en els límits que ja se plantegen, qualsevol relació. Les altres relacions també són perilloses en un moment donat si tu rebasses el límit que l'altra persona t'ha ficat. Diguem que totes tenen pros i contras. Totes. Clar. També una altra cosa que m'ha agradat també, perquè en el llibre, a banda de fer un recorregut, de hacer un recorrido por todo, una variedad de relaciones sexuales diferentes, también hay un pasaje sobre la violencia que me parece muy, sí, interesante, porque es importante el punto este en el que la mujer se queda enganchada al sentimiento. Sí. Y me parece que es interesante que lo hablemos porque como esto está un poco también como de moda, ¿no? Y tú has metido eso, sí, también, sí, entre todo. Sí, sí, a la violencia de género dentro, sí, de una, bueno, familia. Bueno, de género. De, sí, en este caso, dentro, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Mm. Sí, es un... Hombre, eso no está dentro, metido dentro de la sexualidad, pero sí, lo que sí que quería resaltar es el hecho de que muchas mujeres, una serie de mujeres que son maltratadas, hay un... sobre todo en la, dentro del entorno familiar, en la familia, por su marido, por su pareja, muchas de ellas están enganchadas a eso y es un sentimiento muy duro, que es el que te encuentras constantemente en ellas. Son mujeres que dicen, es que lo está haciendo por mí, es que me quiere, es que me necesita, es que soy yo la culpable de esto. Entonces ese sentimiento... De dependencia. Ese enganche de dependencia, ese enganche es el querido resaltar ahí, ¿no? Y son historias todas, uh-huh, las que esconden en este llibre, contades des del punt de vista femení, vull dir, és diferent la perspectiva femenina, és diferent en este sentido, en este aspecto, en el aspecto del erotismo, del... Creo que sí, sí, creo que sí. De hecho, tú eres la única mujer, creo, que se ha atrevido a entrar en el mundo literario a través de la, no, de la novela de erótica, por decirlo de alguna manera, o es mayoritariamente... Bueno,
en un terreno en el que es mayoritariamente masculino. Sí, normalmente es masculino. Ah, en Europa existen algunas otras autoras. En España también, lo que pasa es que no encuentran los canales de edición necesarios para distribuir su literatura, su poesía, sus narraciones. Pero bueno, tampoco es que sea ni la primera, ni espero que no la última, no, desde luego, que haya más. No sé, sí que es diferente la visión masculina, la visión de un hombre, la visión de una mujer con respecto al sexo. Billy Crystal me parece que decía que las mujeres, para hacer el amor las mujeres necesitamos un motivo y los hombres un lugar. Es algo así. Los hombres más o menos se fijan en el hecho un tanto físico, más que en el hecho sentimental, en sentimientos, en emociones, que a lo mejor es lo que más motiva a las mujeres. Pero, la reflexión, pero ningún hombre hace el amor sin amor. Efectivamente, no, no, es que no. Eso es importante. Qué bonito. Sí, sí. Pues amb esta frase, concluimos este tema del erotismo. María Dolores, Paloma, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros ahora volem continuar endolcint-nos la vida, pero per endolcint-nos